restaurante argentino que se llama Mu, Cantina Argentina. Y miren, tiene a San Martín en la pared. Vamos a probar. I want to film you, seeing if you like it. I don't want to be filmed eating. Come on. It's like a reaction. Ben? They need your live reaction. This one's an interesting shape. That's an empanada de jamón y queso. It's quite warm at the moment. Yeah. Miren, qué rico la proboleta. Y morizo y chorcilla. Morizo y chorcilla, chicos, la dislexia. Chorizo y morcilla, sorry. Miren esa empanada, yo no la puedo comer porque maldita sería acá. It's fresh. Come on. I need to wait. I'm gonna burn myself. Try it. Make chin chin and try it. Are you going to put sauce? Don't put sauce. No. They got sauce. Is it really, really hot? Is it very good? Mm. Ben? It's a craft, but... Very good? Very good. Bueno. Está lloviendo, as usual. Y vinimos al Tate Britain, al museo, así que les voy a mostrar. ¿Cómo estamos? Detrás mío. Es raro porque hay que reservar ahora. Está lloviendo, clima tipo ni siquiera lluvia, es como gotitas y es molesto. Y nada. Clima horrible, as usual. Pero bueno, es muy lindo. Si quieren venir, es uno de los museos menos visitados. Pero les decía, ahora por el COVID, ahora hay que reservar entrada para venir por internet. Es gratis, pero bueno. Vamos a entrar al museo y les quería mostrar. La primera sala está llena de, como ven, estas fotos. Y estas fotos son todas fotos de un fotógrafo que sacó fotos a todas las clases de tercer grado de todo el país y para mostrar la diversidad, lo cual me parece buenísimo. Pero bueno, es todo, ¿ves? Desde que entras se ven todos los cuadros de todas las fotos de estos niños, lo cual me parece un proyecto bastante interesante. Es divertido, pues se ve la diferencia cultural muy grande. Bueno, esto es de lo que les hablaba, las fotos de los chicos que están en tercer grado para mostrar la diversidad. Es un proyecto de Steve McQueen y son fotos de todos los chicos de tercer grado de todas las escuelas de Londres. Son 1500 fotos, 77.000 chicos, y bueno, la idea es mostrar cómo pasa el tiempo y cómo la gente, la diversidad y demás, es, pero bueno, está muy bueno. Vamos a seguir con otras exhibiciones. Drinks are spilled, chandeliers swing, dogs howl, and a party rages on in the back room. While it's North American actor Ira Frederick Aldrich. After leaving the United States for London in 1825, Aldrich became the first black actor. John Singer Sargent's Carnation Lily. Bueno, estamos viendo por el puente y les voy a mostrar esa parte que ven ahí. Eso es todo nuevo. Y el otro lado del puente es todo antiguo, si ven. Ese es la de Westminster, tenemos el Big Ben. Bueno, el London Eye y demás, pero el contraste es impresionante. Estamos yendo para el otro lado. Bueno, estamos enfrente a Leighton Market, que, como pueden ver, es uno de los edificios más antiguos de la city. Es un mercado que data del siglo XIII. Y durante la semana abren de 7 de la mañana a 2 de la tarde y se vende comida, se vende quesos, carnes, o sea, comida fresca. Así que bueno, nada, quería contar. Les voy a mostrar uno de los edificios más interesantes de Londres. Ese es el edificio Lloyd's, que como ven, es bastante extraña su arquitectura, eso que pueden ver ahí. Y es que lo construyeron de adentro para afuera, o sea, todos los tanques, todos los edificios, todas las escaleras, todo está diseñado para afuera, las tuberías. Es un concepto bastante interesante para ahorrar
espacio dentro del edificio. Así que bueno, nada, decidieron ponerlo todo por afuera. Y pueden ver los rascacielos que uno camina acá todos los días y aparecen diferentes rascacielos. Es bastante gracioso. No la bajara como bandana porque no puedo hablar con el barbijo puesto. Pero bueno, vamos a seguir caminando. Es bastante interesante porque esta parte de Londres yo nunca estuve. Y siempre vengo a una parte de la city, pero no es esta parte. Es bastante interesante ver esto tan callado un domingo, porque si vienen durante la semana van a ver a todos los oficinistas, pero cuando está vacío la vista es bastante distinta. Miren, parece un poco Nueva York, ¿no? Bueno, les quería mostrar, este es el segundo edificio más alto de Londres. Lo terminaron en un año. Va, en un año, desde que yo llegué está terminado, porque antes tenía todos los andamios y todo. Y miren qué cool esos diseños que tiene ahí. Y uno se siente tan pequeño. Miren lo alto que es ese edificio, es una locura. Y eso es el Gherkin, es uno de los edificios más icónicos. Gherkin significa pepinillo, tipo los pepinitos en conservas, porque tiene forma de pepino básicamente. Y muy bueno. Estoy mostrando la city. Como ven, es muy distinto a otras partes de Londres, o sea que si vienen, merece la pena visitar. Bueno, como ven, esta área está en construcción continua, absoluta. Como ven, era un área muy pobre, pueden ver los edificios, que fue bombardeada. Sí, está Shoreditch. Ahora es una de las áreas más cooles. Y miren todos los cafés que hay. Tenemos. Pero como ven, siguen estando las casitas originales de cuando esto era una de las áreas más industriales. Pero bueno, está en constante crecimiento. Si quieren venir a ver un poco del contraste con lo que es Marylebone y las áreas más turísticas de Londres, esto es una gran forma de hacerlo. Bueno, ¿ven lo que les decía? Eso es un local de zapatillas. Para que vean, son todos los lugares muy hipster y lindos, con barcitos y lugares alternativos. Y ahí tenemos una iglesia. Bueno, como ven, dije hipster y real, muy hipster. Miren todas esas gorritas y pantalones levantados.